Monkey. Hablamos el día de hoy aquí en Autolavado Hernández, con una de las primicias que estábamos esperando ya hace rato. No podíamos decir nada porque, pues bueno, la marca no lo podía. Y el día de hoy estamos aquí en Autolavado Hernández haciendo una demostración de uno de los nuevos productos que va a salir del mercado, que es la Amazing Grafeno Wax de la familia Amazing, Amazing Wax. Esta cera, la verdad, promete bastante, ya que pues estaba yo estudiando el día de ayer lo que es grafeno y todo eso, las moléculas y cómo lo sacan y toda la onda. Así que pues tiene bastantes beneficios de tener ya como las viejas ceras, o de tener a lo mejor unas aleaciones o algunas propiedades en una cera, pues te da un mejor protección, y pues la tecnología va cambiando, así que tenemos que también innovar en los servicios y en estos servicios que nosotros manejamos en Autolavados, en este caso Autolavado Hernández, pues caracteriza por tener un buen servicio y tener buenos paquetes. En este caso ya van a empezar a ofrecer este servicio de aplicación de cera con grafeno de la Amazing Ceramic Wax. Si pueden notar, en este carro lo vamos a descontaminar. En este paquete que va a incluir la Amazing Ceramic o la grafeno, va a ser descontaminación para tener un mejor anclaje a la pintura. Se dan cuenta, aquí tiene puntitos que son brea de árbol. Entonces ya hicimos una previa o lavado, y con un descontaminante que es el mieloso, que es un multiusos de la línea White Monkey. Ahorita vamos a usar lo que es el clay bar. No tenemos ya ahorita lo que es el lubricante de la marca White Monkey, ya que pues, aquí hay mucho chamba y se va, pero vamos a ocupar lo que es el A1A, lubricante también de la marca Nacionales. Y pues bueno, vamos a, ¿cómo descontaminamos? Rociamos una parte, más o menos son como 40 centímetros por 60, y vamos a hacer una pequeña, vamos a ir tallando y vamos a ir quitando todo lo que son los puntitos. Los puntitos de la brea de árbol que tiene. Vamos a rociar otro poquito. Descontaminando todo, y luego ya vamos a pasar cómo vamos a aplicar la cera. Esta es un día medio soleado, así que pues, vamos a tener que usar las técnicas aquí para poderlo aplicar en el sol sin ningún problema. Ahora regresamos. Ok, amigos, seguimos en la preparación de la aplicación de la Amazing Grafeno Wax, nuevo lanzamiento de la familia Amazing. Y pues en este carro tenemos un problema que normalmente pasa muy seguido, es la brea de árbol. Si pueden notar los puntitos de brea de árbol, y puedes usar la descontaminación química, pero eso va a ir aflojando un poco. Después podemos usar lo que es el clay bar, pero si tú no tienes clay bar, pues puedes usar lo que es el blue cleaner de Genesis, del maestro Filiberto Pérez, y pues este lo puedes aplicar en la toalla. Esto es un revelador, o también es, me parece que es base alcohol isopropílico, y pues se dan cuenta aquí como con los puntitos, ya sea que lo apliques en la toalla, una atomizada, y tallas, ahí le doy el otro lado para que no vean que es chanchullo, y limpias muy fácil, se va la brea, la contaminación de la brea de árbol, se va muy rápido. Ya si tú quieres ponerle clay bar, pues hasta ahí te tardas un poquito, si tienes la oportunidad de conseguir este producto buenísimo. El maestro Filiberto Pérez, allá para la Tara, o con clay bar. Ahora sí que ahí tú decides cómo lo quieres hacer. Ahí está. Este es un chip de. Ah, no, sí. Ah, es un chip de la carretera, una piedrita. Y ahí está. Mira, aquí en este lado, sí puedes observarlo. Estamos trabajando en el calor, ¿eh? Estamos trabajando en el calor. Por eso, de preferencia en la toalla. Y pasas y se quitó. rápido, ahí está el otro lado, ahí está, y así puedes, no batallas ya tanto con ese problema de la brea de árbol. Ya quedó limpio, y ahora sí podemos aplicar lo que es la Amazing Ceramic Wax. Vamos a aplicar ahorita en sol, para que vean que, pues, si eres detallador, pues tienes tu estudio, felicidades. Si eres emprendedor que andas a domicilio, sí lo puedes hacer. Y los autolavados, obviamente, ya van por buen camino, encaminados, y ya pueden poner estos servicios. Ahí está,
y ahorita regresamos poniendo la amistad mejor. Ok, vamos a hacer el open box de esta, de este producto. Acaba de llegar, no somos prácticamente, yo creo que los primeros en usar este producto, la Amazing Grafeno Wax de la familia Amazing. Y este, pues a diferencia de la otra, verdad, está muy padre el color, te lo recomiendo, lo siento, lo damos. Vamos a ver, el color es como un poquito color, este, como que es gris más o menos. Y lo que me encantó, que trae un olor como a chocolate, así que chocolate es vida, el chocolate es poder, y imagínense lo que va a hacer en su carro. Entonces, trae su aplicador a diferencia que son color como amarillitos, este ya es negro, va muy bien con el producto. Igual lo mismo vamos a hacer lo siguiente, está limpio, vamos a cargar nuestra esponja, 1, 2, 3, 4, y nada más, como fue prácticamente muy suave, y vamos a empezar de la mitad y vamos a hacerlo en circulitos. Lo que yo alcanzo a notar al principio es de que sí, bastante producto se impregnó en la esponja. Entonces estas cuatro pasadas son suficientes para abarcar lo que es parte de la mitad del cofre. Yo lo que alcanzo a ver, pues así deja, así se ve la capa que está dejando, y hasta un poquito de más. Entonces, ahora estamos bajo el sol. Entonces, normalmente la de la Amazing se deja secar entre 20 y 30 minutos para que se cristalice. Pero como estás bajo el sol, realmente yo no creo que tarde tanto. Yo creo que unos de 5 a 10 minutos estaría muy bien. Ahorita vamos a revisar. Ya en tu segunda carga solamente vas a poner el aplicador y le vas a dar una pequeña vueltecita y ya cargó. Y con eso ya te vas a hacer en esta parte. Vamos a arrancar con esta parte. ¿Por qué lo aplicamos en círculos? Para que sea uniforme lo que estamos poniendo el producto. Porque a veces le ponemos aquí, le damos acá, ya no sabemos ni dónde tiene y donde no tiene, y más en carros claros como este, cuando es un carro negro, pues sí se llega a notar un poco más. Entonces, este producto también se va a poder aplicar en lo que son tensales, en rines, duración. Si la Macy Cerámica Vázquez se duraba de 3 a 6 meses, esta el fabricante la está prometiendo hasta 6 meses. De 6 a 9. De 6 a 9 meses, excelente. Ahí está. Y se aplica igual, muy fácil. El olor me gustó mucho. Ahí ya nomás vamos a ponerle, tiramos un poco con el calor. Acuérdense que estamos bajo el sol. No todos, hace un rato hice un video referente a los productos de la línea White Monkey, y yo hacía referencia que de sur a norte, de este a oeste, ya sea detallado, tiendita, con lavado, pues es un producto que puede generar ingresos para tu negocio, plan de negocios también. Así que, pues en este caso estamos en un autolavado, no tenemos sombra, hay parte que sí, hay parte que no, pero estos trabajos también los podemos hacer con mucho cuidado y con técnica. Entonces vamos a dejarlo que se seque y de ahí ya partimos a ver cómo se ve. Ahí está, Amazing Grafeno Wax. Listo. Vamos a retirar lo que es la, ya pasaron más o menos como 10 minutos, estamos en sol. Y quiero compartirles algo en este, si puedes enfocarlo por favor, en esta parte, este puntito que se ve, es una popó de pájaro. Entonces, acabamos de hacerlo hace 5 minutos y no lo tenía. Entonces, hay unos estudios comprobados que, por ejemplo, los pájaros, al ver algo brillante, ellos piensan que los están atacando desde arriba, algo que está... Que brilla, por ejemplo, mucho en los cuervos o la familia de los cuervos pasa mucho eso. Entonces su defensa de ellos es hacerlos popó, cagarlos, pues. Entonces acabamos de ver esto, que realmente funciona, porque está brillando más de lo normal. A ver, la parte de arriba, ¿por qué no se hizo, no? Donde no se ha aplicado, ¿no? Y se vino a hacer donde ya. Entonces quiere decir que sí da un brillo superior todavía más. Ahí les dejo ese tip para los clientes. Se retira fácil, lo pueden ver. Vamos a pasar la playa y por la capa de grafeno que tiene, automáticamente se debe de ir. Ahí está la marquita y listo. Vale. Ahora vamos a ver qué tal se aplica. Sí, que tira. No estoy haciendo nada de esfuerzo, puedo notar que ya no tiene producto, ni siquiera estoy haciendo nada de esfuerzo. Lo hicimos
calor, más o menos unos 28 grados estamos, más o menos. Y es realmente, si ya me estoy ayudando, lo estoy retirando muy fácil. Ustedes pueden ver cómo estoy, ni siquiera estoy haciendo esfuerzo. Diamonito cero, un champú pH neutro para que le dé más durabilidad a su cera y no se les vaya tan rápido. Y también les recomiendo lo que es pata de mono para sus llantas, duración hasta 3 semanas, no más miedo los charcos de la familia Weissmann. Saludos.